Ramón, gracias por ser mi compañero en esta noche. Quiero agradecer a mi familia y agradecer a mi esposo, que también se le quema la comida porque no llegó. Pero bueno, son gajes de oficio. Monroe creció y fue creciendo a lo largo de este año, porque justamente en el mes de agosto estamos cumpliendo nuestro mes aniversario. Fue fundado el 5 de agosto del 2012, como día en que Marilyn hacía 50 años de su fallecimiento. Y yo digo que es un homenaje a una vida y que Marilyn en todo caso está dentro, y así me siento yo, ¿no? Siento que soy parte de ese espacio. Pero quiero agradecer sobre todo a los clientes, a la gente de San Francisco y de toda la zona. De la zona sobre todo que tiene que ver con Santa Fe, es increíble la cantidad de pueblos que vamos descubriendo. Cuando lo llegan les preguntamos de dónde son, de dónde vienen, y podemos decir que ha venido gente hasta de San Jorge, de San Vicente, de Las Varillas, de Arroyito, como para darle un margen a nuestra zona, hasta de Villa Trinidad. Y en este año la verdad es que este premio nos viene como un mimito al alma, increíble. Y de más decirles que si bien vivo en Devoto, gracias a San Francisco, hoy soy lo que soy. Así que gracias a ustedes, a la ciudad que representan, que yo me considero más sanfranciscana que devotense. Muchas gracias. Fuerte aplauso para el señor.